Bueno, establecemos contacto con Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa. Gracias por atendernos, Juan Carlos. Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, Juan Carlos, bueno, va, bien es una manera de decir, ¿no? No estamos terminando el año de la mejor manera y a ustedes, las organizaciones sociales, les cabe una tarea muy importante en la contención, en escuchar, porque, bueno, uno va leyendo números oficiales, ¿no? Estos son números oficiales. El INDEC hablando de que el empleo en relación de dependencia en negro va aumentando, que hay gente que va quedando desocupada, que ya ha desaparecido prácticamente la changa que mantenía a tanta gente, y a ustedes como organizaciones sociales le cabe una labor todavía más intensa que en otras épocas, ¿no? Exactamente, la labor nuestra es durante todo el año, y cuando llega diciembre realmente descomunal las cosas que hay que hacer, en reemplazo del Estado inclusive, ¿no? Porque el Estado, que dicen estar presente en todo lado, realmente en muchos lugares está ausente totalmente, ¿no? Y allí están las compañeras todo el año trabajando en los comedores, copa y leche, muchas de ellas haciendo magia, pidiendo a los comerciantes amigos de la zona, a pequeños empresarios que nos están dando una mano extraordinaria, ¿no? Porque ven la realidad, saben la realidad, allí muchas empresas, pequeñas empresas inclusive, de que cada vez los propios empresarios nos dicen, y cosas que nosotros los vemos también, la venta son menores, son menos, pequeñas empresas que por ejemplo tienen 10 obreros, ya están pensando de cómo van a hacer para mantener, porque esos 10 obreros es casi de la familia del empresario. Bueno, es una realidad cruda que estamos viviendo, ¿no? Más allá de todas las descalificaciones que nos hacen algunos, no todos, que realmente no ven el trabajo que realizamos. Y prácticamente somos bomberos. En esta fecha somos bomberos. Y preferimos ser bomberos porque creo que ningún argentino de bien va y busca la violencia, ¿no? Por eso mismo lo remarcaba, Juan Carlos, porque estaba viendo, venimos viendo en estos días, no en todos los medios y con el destaque que hubiéramos querido, que las labores que emprenden ustedes, veía tanto la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, haciendo colectas para los abuelos, para la gente más desprotegida, ustedes por ahí con otras organizaciones sociales, con una especie de comida de Navidad, y tratando de que la gente la pase lo mejor posible dentro de las condiciones que se están dando en este fin de año, que es bastante particular, ¿no? Por el tema de, inclusive se lo hemos planteado, nosotros hablamos aquí con dirigentes de todas las vertientes, ¿no? Y también con funcionarios, y le planteábamos a alguno de ellos, inclusive del gobierno, sobre la oportunidad del tratamiento de algunas medidas que son bastante urticantes, bastante difíciles, que son, digamos que, irritantes para esta altura del año, que de por sí diciembre es un mes complicado, ¿no? Y por allí la respuesta que obtuvimos fue que hay una agenda marcada, que hay que cumplir con los tiempos sin fijarse en esas cosas. Las decisiones hay que tomarlas, decían, ¿no? Y bueno, ¿ustedes cómo ven esto de que se haya elegido este mes para tratar así de manera tan apresurada, nos da la impresión a nosotros, este tipo de medidas como son la reforma previsional, la reforma, por ejemplo, de la caja de jubilación de los trabajadores del Banco de la Provincia, que son de por sí temas irritantes, ¿no? Sí, bueno, ya ahí de hace muchos años, cuando nos piden que para reclamar algo también vayamos a la justicia, y sabemos muy bien cómo actúa la justicia. Para con nosotros es muy rápido, pero con aquellos que tienen el poder es muy lento, ¿no? Porque yo nosotros cortamos una avenida para exigir a las autoridades y hacer visible el reclamo. Somos extorsionadores. ¿Qué ha pasado con el presidente, con los gobernadores? ¿Acaso eso no es una extorsión? De hacerlo arrodillar y de que sus diputados levanten las manos a cambio de la promesa de algunas obras, con una ley que realmente hay un saqueo hacia los jubilados. ¿Dónde está esa hipocresía enorme que hay, que cuando hay campaña electoral le prometen a los jubilados, a los trabajadores, que jamás van a levantar la mano en contra de los intereses de ellos, etcétera, etcétera? Es decir, bueno, por lo tanto, creo que nos cabe únicamente seguir reclamando en la calle, viendo a algunos diputados, porque no son todos, en las legislaturas también, qué acompañamiento y quiénes son, que lo que realmente son se cuente con lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Porque algunos realmente dicen una cosa y hacen otra, ¿no?
Ahora también, Juan Carlos, y en estos días, digamos que hemos visto algunas escenas de algún tipo de saqueo, algún tipo de violencia y demás, también a ustedes como dirigentes les cabe la responsabilidad de controlar, digamos, ustedes conocen mejor que nadie a la gente que integra las agrupaciones y saben de qué manera pueden tratar de encauzar esa bronca para que no termine en una explosión como la que, por suerte, no se ha visto demasiado, pero ha habido algunos hechos puntuales que preocupan al resto de la gente. Y enseguida identifican o asocian a ustedes, a los dirigentes de las organizaciones sociales, con este tipo de decisiones. Por lo tanto, digo, les cabe también una responsabilidad grande a ustedes para tratar de encauzar esta bronca en esos días, ¿no? En estos días. Exactamente. Mire, yo tengo muchos amigos que son también delegados bancarios y también conocido hace muchos años que nos conocemos con Palazzo. Por ejemplo, discutieron en las últimas horas, y también con el personal jerárquico del banco, si no se levantaba la conciliación o no se aceptaba la conciliación obligatoria ayer al mediodía, se iban a tirar la gente en contra, porque no iban a poder cobrar ni los jubilados, ni los programas sociales. Bueno, iba a ser justo antes de la fiesta, sabiendo de lo que culturalmente, lo que significa la fiesta para nuestro pueblo, ¿no? Es decir, que creo que también en eso hay que reconocer de que los delegados y la Caja de Acción Bancaria han hecho un esfuerzo grande, porque una ley que realmente muy fuerte para los empleados bancarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo que ha hecho la gobernadora Vidal. Y han hecho un esfuerzo enorme justamente para que el banco trabaje en el día de hoy, ¿no? Justamente anoche empezaban a cobrar los compañeros de los programas sociales, pero están los jubilados, están también los empleados públicos. Es decir, que seguramente hoy los bancos van a estar abarrotados, ¿no? Es decir, y eso no se dice porque tenía razón la bancaria en hacer esta medida de lucha, ¿no? Pero también discutiendo con algunos delegados, así, como somos amigos con muchos de ellos, es decir, se van a tirar la gente en contra ustedes, porque el gobierno va a salir a decir que no cobran culpa de ustedes. Claro. Entonces, y cuando uno requiere más, todavía que parte del pueblo acompañe los reclamos de uno, ¿no? Claro, y en el medio queda la gente, ¿no? Porque lo que decíamos recién aquí con Florencia, la locutora, veíamos ayer las colas al rayo del sol de la gente para tratar de cobrar. Por eso mismo volvemos a veces la oportunidad de tomar determinadas medidas, la oportunidad de tratar determinados temas. Eso es algo que lo da la calle, lo da el contacto día a día con la gente más necesitada, que por ahí nos da la impresión que es algo de lo que está fallando de algunas autoridades respecto de aquellos que son los más perjudicados con algunas medidas que se toman, ¿no? Exactamente, por eso es que también nosotros, nosotros nos fundamos en el año 94, para nosotros todos estos momentos políticos y más, y lo que ha sido en el 2001, ha sido clarísimo de que nuestra organización, como jugadores, y siempre ha estado contra los saqueos, ¿no? Es decir, justamente buscando solución de cualquier lado con los compañeros que están organizados en mi organización, para que no se involucren inclusive de lo que ha sido en el 2001, ¿no? Y hoy también hay empuje para que se hagan estas cosas, y nosotros hemos dicho claramente, vamos a hacer todo lo necesario, nos vamos a ayudar entre nosotros, pero no podemos entrar en ese juego que sabemos cómo puede empezar, pero no sabemos cómo termina, ¿no? Evidentemente, ¿a ustedes los han consultado desde el gobierno, digo, como referentes de las organizaciones sociales, como para ir, que ustedes traten de atemperar un poco los ánimos, de calmar, y eso, los han consultado desde el gobierno? La ministra que ha consultado con nosotros ha sido la ministra Stanley, y debo reconocer de que justamente ella se ha comprometido y ha dicho, miren, nosotros mismos le hemos dicho, ¿por qué no hacen una cosa y dan, aunque ustedes saben el agravamiento que hay sobre la inflación y sobre las cosas que pasan, ¿por qué no se da un bono de fin de año? Llámelo como quieran, bono, aguinaldo. Y justamente los compañeros hoy empiezan a cobrar de todos los programas sociales ese bono navideño, ¿no? Que es llamado bono navideño. Es decir, ha escuchado, no es que no ha escuchado, ¿no? Y también sí hubo refuerzo en los alimentos, refuerzo también en la llamada bolsa navideña. Es decir, y para poder decir, bueno, no es que no hay nada, ¿no? Es decir, no será suficiente, no es suficiente. Pero algo es algo, ¿no? Sí, es un paliativo. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos que nos haya atendido, como siempre, un gusto hablar con usted. Un saludo grande a la organización y bueno, y que tengan una muy buena Navidad y por sobre todas las cosas,
que haya paz en este país. Bueno, para ustedes también, y felices fiestas, ¿eh? Felices fiestas para todos sus oyentes también. Muy buenos días. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. Ya escucharon ustedes, algo se ha hecho. Dice, han reforzado la asistencia para esta Navidad, han reforzado también con un pago de dice, no es suficiente, pero bueno, es algo, es un aliciente y también una manera de calmar un poco los ánimos. Ya escucharon ustedes, lejos de la decisión, por ejemplo, de la Corriente Clasista y Combativa, también nos consta de la gente de Barrios de Pie, el tema de los saqueos y demás. O sea que si se producen son por fuera de las organizaciones. Digo porque muchas veces se les apunta a esta gente que viene llevando adelante una tarea desde hace bastante tiempo que debiera ser reconocida, ¿no? Porque muchas de estas organizaciones contienen a la gente que si no haría cualquier cosa. Hay veces que la gente canaliza la bronca por el peor lado, pero por ahí, estando contenidos dentro de estas organizaciones, es como se puede llevar adelante el eso que por ahí parece bastante difícil, que es la paz, ¿no? O el reclamo en paz sin romper nada.